me perdón. Claro, dice, En la película sí le dice. Como, como 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 él es de Chihuahua. Ajá, sí. Aquí no nos hagamos, güeyes. El 75% de la ciudad, o el 80% de la ciudad de México, y zonas aledañas, nos enteramos de que había muerto, de que Selena existía cuando la mataron. Sí, sí, sí. Pero en el norte, que es otra cosa, era ídolo, sí. pero además era Selena o sea en Chihuahua le decían Selina aquí nos que habíamos enterado vamos al concierto de Selina sí, sí sí porque verdad. salió en dos mujeres un camino ah ahí pues de ahí de ahí, de ya, ahí que me la conocías ya. y después ya fue que la mataron y fue cuando más a ver conoció. yo sí. yo 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 conocí a la auténtica Selena en Miami en un showcase tú la viste yo la vi cantar así cantar oh, bailar y todo porque yo estaba en telequip, sí 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 y sí, nos sí. mandaron a un showcase de Emmy que uh -huh. era la disquera que tenía este, uh -huh. firmada a Selena y me tocó conocerla. Y estaba a punto de reventar en México, Selena. De Ajá. reventar a todo. Lo, o sea, todo, todas las huestes de, de, de la familia Quintanilla estaban puestas para que acabara de uh -huh. triunfar en México. Y mira, y le ayudó mucho estar en dos mujeres y un camino a Selena. Uh -huh. Pero bueno, ¿Cómo este, cómo lo que sí es de que de es de una, de guerra, historia, sí. una gran historia. Una gran historia. Y ya comenzó a transmitirse El Secreto de Selena eh, a través de TNT, uh -huh. así la pueden ver aquí en México. Y está basado este trabajo en el libro escrito por María Celeste arraz que es una periodista conocida por todos ustedes, sí. quien escribió un libro acerca justamente de este asunto. Y la serie se llama El Secreto de Selena. Es más, la propia María Celeste es parte de los productores de este trabajo junto con Disney. Y BTF Media, que fueron los que hicieron la serie de... ¡Mi Jenny Rivera! ¡No, mi ¡Venimos no, no, a cantar, yo, mi, mi, yo, mi Jenny! Yo, no, no, nada, nada, bueno, pues, a ver, ahorita les pagan... ¡No, mi no, Jenny! ¡Una, prensa, mi <laughs> jenimo, una gratis, casita más, mi Jenny. Jenny. Te van a pagar en polvo, mi Jenny. El tema es que está protagonizada esta serie por Maya Zapata, que hace Selena, y lo hace genial. ¡Ah, qué bien! ¡Ah, mira! Está idéntica, ¿eh? ¡Qué bien! Idéntica. Y este... Y bueno, está también... Creo que va a ser un papel que le van a premiar muchísimo a, a Damayari Quintanar, uh -huh. que hace a Yolanda Saldívar qué cosa mm -hmm. de actriz en serio Pero no es Damayanti? Damayanti, perdón ¿cómo dije, Damayanti, Damayanti o algo así. Sí, no, sí. O, o sea, o sea. No, disculpa, no 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 me, tiene me bueno, entró me... la duda a mí porque como es un nombre tan raro, pero es que sí es Damayanti, ¿no? Espérame, vamos, ¿quién es Damayanti? No importa. Damayanti, Damayanti, ¿Quién, ¿qué? ¿Sapira? Quintana. Quintana, Quintana sí. Roo... Ella es Yolanda sí. sí, Es bien. idéntica. Ajá. bueno, pero además la actuación de esta mujer, están muy bien dirigidos todos. Y cómo comienza, comienza justamente van Selena y Damayanti bueno, que interpreta este a Yolanda Saldívar a el hotel en Corpus Christi donde, donde, uy, donde supuestamente Yolanda Saldívar mató a Selena. Uh -huh. Y vas oyendo una música bastante fuerte y las vas como que van hablando, discutiendo, Selena se ve muy atribulada y se mete cada una a un cuarto diferente. Uh -huh. Y se oye un disparo y, este, y ahí empiezan los créditos de, de, de la serie y ves a Selena que está triunfando que está cantando, que más, el concierto muy bien recreado. Es decir, aquí no te pasa de que, no, pues aquí pusieron croma, no, aquí ver tres personas, pero eh, todo está perfectamente bien recreado. Y ves a los papás de Selena muy contentos, que la carrera de ella está funcionando muy bien. Pero, eh, además, hay otra cosa interesante, todo está contado a partir de L María Celeste recibiendo la noticia uh -huh. de la muerte de Selena y Yolanda Saldívar. Uh -huh. Y entonces, bueno, todo to, van, van yendo y viniendo, yendo y viniendo, ¿no? Están cambiando tiempos constantemente. Después vemos a eh, Yolanda Saldívar que le habla al papá de Selena para decirle, muy nerviosa, que ella es presidenta del club de fans de Selena en San Antonio y que eh, cree que se podría hacer un negocio con la base de fans. El uh -huh. papá le da un poco el avión, pero hace una cita con ella cuando va a San Antonio porque la familia de Selena vive en Corpus Christi. El papá, por cierto, es Raúl Quintanilla. ¡No! Que trabaja en es... ADN Cuarta. Ah. Es, es el papá de Selena, es Raúl Quintanilla de ADN Cuarta. Y entonces va a San Antonio <laughs> no y ve a Yolanda Saldívar, que, que es una enfermera Ajá. que únicamente se dedica a trabajar y, y su única distracción es justamente ser fan de Selena. Ay, qué y entonces habla con él y acuerdan que a través del club oficial que ya va a llevar, uh -huh. pues los fans van a poder conocer más de Selena, tener un poco de, de, de canonjías para asistir a los conciertos de Selena, que la sí. taza autografiada, que la camisa. Y entonces ves que mi Yolanda empieza a hacer un negocio cobrando 22 dólares a cada persona que quiera ser parte del club oficial de Selena. Uh -huh. Este, y luego volvemos, va, va pasando, ¿no? Entonces, este, como les digo que está cambiando el tiempo constantemente, regresamos al día de la muerte de Selena, vemos cómo sale yonda Saldívar atribulada de, de uno de los, de los cuartos, uh -huh. se sube un coche, llega la policía, no quiere bajarse del auto, se está apuntando para suicidarse, tiene que llegar un experto de manejo de crisis para decirle. Que, que baje la pistola, vemos a la familia de Selena que llega al hospital, llega a la prensa y María Celeste herrarás obsesionada con contar esta historia. Ajá. Ella entrevista a Yolanda Saldívar y aparentemente Yolanda Saldívar le cuenta un gran secreto. Secreto que ella, ella quiere revelar en el libro. Okay. Y entonces Yolanda Saldívar se entera, porque les digo, está jugando uh -huh. con uh -huh. los tiempos, ¿eh? Uh -huh. ¿Se está entendiendo todo? Sí, 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 sí claro. Entonces está eh, María Celeste escribiendo el libro y recibe una carta de, de Yolanda Saldívar diciéndole que Que no tiene derecho a contar todo. Sí, eso. vaya, el, 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 la, la periodista María Celeste Raraz es un personaje dentro de la Exactamente, historia, ¿sí? ella misma vive, bueno, la, es una mujer como de 50 años, esto fue en los noventas. Este, ella estaba embarazada de una hija que, que estaba esperando. Y... Eh, Cómo Lidia, porque además empieza a recibir agresiones de los fans que no quieren que escriba el libro de Selena, uh -huh. y la propia Yolanda Saldívar desde la cárcel en Corpus Christi le dice que ni se atreva a contar lo que ella le platicó. Uh -huh. Entonces, es el primer capítulo, está muy bien hecho, las actuaciones son increíbles, Maya Zapata está... Yo no hubiera pensado, o sea, sí. no, es que no le veo tanto parecido, pero ya. Habíamos vista, platicado que no, sí. ¿verdad? Vista Ajá. en la serie te quedas helado. Yo tengo una pregunta al respecto. No, yo, yo creo que tiene. O sea, con la cara que tiene, Maya Zapata. Y con se, lo buena eh, actriz que es, ¿eh? sí, sí, pero se, se, eh, eh, con la cara que tiene, un maquillaje apropiado, puede quedar. De la cara, puede quedar. Pero mi Maya Zapata está ya cero. Delgaditita. Y mi Selena era sí. una no. cosa tremebunda. Parecía repisa. Bueno, te voy a contar. A... Sí, bueno, ¿sí podías le, poner, le pusieron Con todo respeto, podías poner un, un vasito ahí en donde terminaba su espada y comenzaban bueno, sus nacas. Le, pusie, le pusieron, me imagino que. ¿prótesis? este, No, uh -huh. no, prótesis no, se bueno, llama, no, no, se le conoce en el mundo de las vestiducas como ñeco. Ajá. O, o una espuma, hay unos rellenos como para que el cuerpo se le ve. Pero espectacular. se le ve yo conozco a Maya Zapata del gimnasio. Ya. Ella es muy deportiva. Y flaqui, y, pero muy flaca, es muy delgada, ¿sí? pero está muy marcada. Entonces, Elena sí. tenía esto: estaba de, de abdomen marcado y la nacha tremenda. Lo logran <laughs> perfectamente. Ajá. La peluca, si sí es que trae peluca, parece su pelo. Uh -huh. Pero, Daya, eh, Más la, la estrella de la serie es Damayanti Quintana uh -huh. Ok. Y, la, y, y, y María Celeste Raras porque está contado todo a partir de tanto María Celeste como. Damayanti da Quintanar que hace a Yolanda Saldívar, que le, ella sí engordó para el personaje, pero además sí. la, el cutis como ma, manchadito de Yolanda, el, el pelo, ¿ves que Yolanda sí. Saldívar tenía como pelo púbico en la cabeza? Sí. Sí. Bueno, igualito. Y es una enfermera, el personaje está perfecto, es una enfermera responsable, amorosa, cuidadosa, preocupada por el bienestar de los pacientes. Y por otro lado, su única alegría, porque vive sola, es... Eh, hacer este cartitas para Selena, eh, eh, hacer los sobres para, para los miembros del club oficial, este, y cobrar sus 22 dolaritos uh -huh. para que la gente se pueda inscribir en el club de Selena. Bueno, de 22 en sí, 22, 22. Bueno. los vamos? fans. <laughs> y, y la ves, por ejemplo, en, en el, un concierto que recrean de Selena Ajá. y la ves entre el público con una cara de psicópata. Ajá. Pero, 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 pero realmente muy bien, ¿eh? Ha logrado de. La serie Jenny Rivera yo les conté que yo la adoré. Pero había mucha pobreza. Ajá. Aquí se nota que hubo más inversión. Porque está Disney también. Bueno, y están aprendiendo también, ¿no? Están sí. aprendiendo, pero. pero oye, ¡Qué pero bueno! La verdad es que está bien interesante Ajá. el secreto de Selena. Que el secreto no sé cuál es. No sé. Yo, yo, yo tengo ¿Cuál una será? teoría. ¿Cuál es el secreto de Selena? Este. Por lo menos en la película con Jennifer López. Pues es muy rosa. Sí, pero se hablaba de. Sí, porque tenía todo el control, sí. el papá de Selena. El papá, Selena era poco menos que, bueno, caperucita roja mezclada con, <laughs> con Elsa de Frozen. Pero se hablaba de que Selena tenía la, la dieta de, de. De la pizza. Exacto, ¿Sí? que, 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 que tenía. El... Comía pizzas, hamburguesas todo el día. Eh, pero era así de... Pero era lo único que comía cosa. Sí. Yo traigo pizza, lo que es la pizza y la hamburguesa todo el día y no engordo. Pero sí, también yo, era, muy era muy joven. Era muy joven. Yo también comía eso y nunca engordaba. Ya pero, pasan los años y engorda. Claudia. ¿sí un... No, yo cenaba pizza. Digo mi hermana, ¿te acuerdas de esas épocas de que cenábamos pizza? Pero yo ejercicio. Pero siempre, siempre fui no, flaca. No, siempre no, pero siempre bailaste, Claudia. Sí, también bailé. Oiga, pero, otro dato pero, interesante, sí, Claudia, yo, ¿eh? El secreto de lujo la maté porque no engordaba la desgraciada. <laughs> no, el... de Pe y el de peso. No. Esperen, otro dato de la <laughs> serie. Cuando llegan, lo, cuando llegan a lo al hotel, no al se señor Magallero. No sabemos por qué van al hotel tanto Selena como Yolanda Salivar cada una se mete en un cuarto diferente, pero se mete primero Yolanda y Selena se queda en el coche y agarra un celular de estos, ¿te acuerdas? Como de Tabique. Uh -huh. sí. sí. Y entonces le llama al doctor este, al doctor con el que supuestamente tenía un romance, que, porque cuentan ah, sí. que mi Selena Selena este, estaba muy casada, pero la habían casado muy joven y que ella tenía un romance con un cirujano en Monterrey. Uh -huh. Entonces le marca, porque dice, consultó el doctor Perenganito, le marca. Y, y no le contesta y se mete al cuarto celé. A lo mejor ese era el secreto, el doctor. No. no, no el secreto no. es algo más oscuro. ¿Qué